Unidad Nacional Azul y Blanco solicita apoyo al Banco Mundial. ¿De qué se trata? Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Este jueves 30 de abril, la Unidad Nacional Azul y Blanco envió una misiva al presidente del grupo del Banco Mundial, en la cual expresan su preocupación por el manejo que el gobierno ha dado al tema de la pandemia en nuestro país. Al conocer que el gobierno de Nicaragua ha solicitado acceder a los recursos que el Banco Mundial ha dispuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, se ha comunicado vía una carta con el directorio de esta organización, donde externamos nuestras preocupaciones que ya todos conocemos por el tema, por la forma en que el gobierno ha manejado la información, el secretismo, la desatención a las recomendaciones de la OMS y la trayectoria de desvío de fondos para temas que no son lo originalmente expuestos a la hora de solicitar estos recursos. En la carta dicen que los temores se fundan en que el gobierno hasta ahora no ha seguido las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir y contener la transmisión del virus. Que todo apoyo externo es bienvenido, Nicaragua lo va a necesitar. Las dimensiones de esta pandemia son catastróficas y los recursos internos no van a dar abasto para solventar las necesidades que aquí tenemos. Sin embargo, el planteamiento nuestro es que estos préstamos tienen que ser condicionados en primer lugar a la liberación de los presos y las presas políticas, a la restitución de las libertades, a la presentación de cuál va a ser la estrategia y el destino de estos fondos, condicionados a que haya actores tanto del Banco Mundial como de la sociedad civil nicaragüense que puedan garantizar que los recursos van a ser utilizados para los fines que están dispuestos y que estas estrategias sean públicas. En la carta, además, los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco expresaron que Nicaragua es el único país de la región en donde el secretismo es política de Estado, al impedir a los medios independientes a ingresar a las conferencias de prensa ofrecidas por el Ministerio de Salud. Michelle Polanco Alvarado.